campesinos del Quimbo. ¡Viva! ¡Abajo la multinacional que está en defensa! Los propios agentes del gobierno juegan con la comunidad, entonces no es así. Eso es lo que van a hacer ellos. Ellos no van a hacer ningún progreso. Nunca nos hemos aburrido por acá para decir que nos vayamos por allá, ¿no? Al comienzo nos decían tantas cosas que nos hacían pensar que era bueno. Yo no sé qué irá a pasar. Solamente Dios, estamos en las manos de Dios. El campesino es campesino, nace campesino y muere campesino. El sur del departamento del Huila, zona de vastas tierras fértiles y campesinos trabajadores amenazados por la globalización. Campesinos que se están viendo afectados en el ámbito económico, sociocultural y ambiental por el megaproyecto de la represa o hidroeléctrica El Quimbo, que se pretende construir en su territorio, en jurisdicción de los municipios de Lagrado, Garzón y Gigante. Un proyecto avalado por el gobierno bajo la política de seguridad inversionista, desamparando a la comunidad y favoreciendo exclusivamente los intereses de la multinacional Engesa, responsable de la construcción. Un sueño que lleva más de 50 años y que hoy estemos celebrando su inicio, poniendo la primera piedra. Es un gran día para el Huila. Un gran día para Colombia. Si se llegase a edificar esta represa, desplazaría un número considerable de comunidades campesinas, cuyo único sustento y fuente de alimento son sus parcelas. Deterioraría los tejidos comunicativos, contribuyendo a la pérdida de tradiciones y el desarraigo cultural. Las comunidades afectadas son conscientes del gran daño y los impactos nefastos que traería esta hidroeléctrica. Ellos ya conocen la historia, pues en la década de los 80 fue construida la represa de Betania en el mismo territorio. Esta cambió radicalmente las prácticas y dinámicas de la región. Hizo promesas que nunca cumplió. Actualmente se están viendo los efectos y la insostenibilidad de esta clase de proyectos. Los campesinos han creado un movimiento de resistencia, compuesto por diversas organizaciones que en estos últimos 4 años se han mantenido en pie de lucha, haciendo frente a la multinacional Engesa, que quiere arrasar y borrar del mapa un pueblo con su historia, su legado natural y cultural. Una resistencia campesina construida bajo el fundamento principal de la defensa del territorio, el río Magdalena, el agua, el macizo colombiano y la biodiversidad. El Huila es un departamento del sur de Colombia perteneciente a la región andina y cuenta con grandes expensas agrícolas que lo convierten en uno de los departamentos más productivos del país. La agricultura y la ganadería son dos de las múltiples actividades de las cuales se sustenta su economía. El cultivo de arroz, maíz, frijol, algodón, café, plátanos, entre otros, representan algunas de estas actividades. El río Magdalena, el mayor afluente hídrico del país, se hace extenso en su paso por el departamento, lo que facilita la pesca abundante, convirtiéndola así en otra importante actividad económica y de subsistencia para muchos pobladores.
La zona del Quimbo, conformada por los municipios de Garzón, Gigante, Altamira, El Agrado y Paicol del departamento del Huila, hacen parte del proyecto de construcción del megaproyecto hidroeléctrico que lleva consigo su nombre, El Quimbo. El megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo es una obra de generación de energía para exportación que fue concesionada por el presidente Uribe a la transnacional Endesa Emgesa de España, con fundamento en la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social. Onías Cruz Quintero es un pescador artesanal del centro poblado Río Loro del municipio de Gigante. En sus palabras y su rostro se refleja una preocupación que manifiesta tristeza y que en poco tiempo ha logrado cambiar radicalmente su proyecto de vida y el de toda su familia. Nosotros los pescadores nos hemos visto muy afectados con la obra del Quimbo porque día por día nuestro trabajo se nos ha mermado mucho la subienda de pescado porque debido al trabajo allá en la obra, con los movimientos de las lanchas esas y sedimento que sale del trabajo de la obra, pues el pescado no sube hacia el área que nosotros trabajamos. Entonces día por día el pescado es más escaso. Bien, hemos escrito bastante sobre las graves afectaciones del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Primero, destruye parte importantísima de una reserva forestal protectora de la Amazonía, que produce más de 60 mil millones de pesos anuales, fundamentalmente producción agroalimentaria. Porque antes cogíamos buen pescado, hartísimo, pero con esa vaina de todos esos escombros y toda esa vaina de contaminación que le están arriba, el pescado se devuelve. Ya el pescado ya no sube como subía antes. Por eso nos hemos visto con la necesidad de usar por lo menos estas mallas, que son prohibidas, pero nosotros todo el mundo la está usando debido a eso, de que por la escasez del pescado, en alguna forma tenemos que buscar el modo de cómo atraparlo. Destruye los tejidos sociales que han sido construidos por las comunidades a través de muchos años. Destruye especies en vías de extinción. Destruye nuestro patrimonio arqueológico, que es muy importante. Pero ante todo, destruye los proyectos de vida de unas comunidades, de unos campesinos que vienen garantizando en gran medida la seguridad democrática de la región y del país. Ser mayordomo, pero principalmente recoger cacao, son las actividades que Miller Valencia desarrolla en la región del Balseadero y La Honda del municipio de Gigante. No entiende cómo las arbitrariedades de un gobierno que dice proteger a sus ciudadanos permite que los sueños y las posibilidades de vida de su región terminen inundadas. Pues a la final digo yo que el problema no fue ni de los que están haciendo la represa, sino el presidente de la República que nos vendió, nos puso a pelear. No estoy de acuerdo yo en que hagan esa represa, porque nosotros, los del Huila, no nos vamos a beneficiar de nada. A sus 14 años, Ever Hernández creó un vínculo con el río Magdalena que hasta el día de hoy le ha permitido subsistir y mantener a su familia. Con el paso de los últimos días, esto se ha desvanecido tras la zozobra y la angustia de saber que posiblemente jamás vuelva a sentir su cauce. Este Quimbo nos están perjudicando a toda la región porque cuando ellos llegaron aquí, llegaron con buenas opciones. Primero que todo nos dijeron que nos daban, yo tengo mi casita propia, dijeron que nos daban las 5 hectáreas por la casa y aún no se ha sucedido eso. Dijeron que antes de comenzar la obra nos hacían esa vaina, nos reubicaban y no nos han reubicado en nada. Ahí estamos, no hay una manada de mentirosos. Digo yo que, por ejemplo, uno va a tumbar un árbol en la finca de uno, siendo de propietario de la finca, y no se lo dejan tumbar. Tiene que llorar para que se lo dejen tumbar. Al tumbar ese palo,
uno va a resembrar cacao y va a hacer resembrar otra clase de palo que dé progreso y que dé fruto para uno poder subsistir de eso. Y no lo dejan tumbar, no lo dejan tumbar. Pero ¿qué pasa? Ahora no van a tumbar un palo, van a tumbar cantidades de especies de toda clase. Árboles de cacao, árboles de cedro, iguá, caracolí, bilibil. Una clase de palos que no hay cómo compararlo. Para hablar de qué tan grave es el impacto ambiental, lo primero que todo es la gran incertidumbre, ¿cierto? No tenemos una certeza, tenemos una total incertidumbre y eso es lo más grave, que no podemos aún en ese momento dimensionar realmente. ¿Por qué? Porque las dinámicas de la zona del Quimbo, del río, del agua, la biodiversidad de las comunidades van a ser impactadas y existen muchísimos elementos, ¿cierto?, que inciden en esta situación, entonces es muy difícil hacer una valoración de los impactos, ¿ya? Entonces lo más complicado es eso, la incertidumbre. Y por lo menos la mujer o mi mamá llega y dice, no, pues ¿cómo nos van a sacar y para dónde y cómo? Por dicho es que cómo no, sino que ellos, dije, puta, están haciendo las cosas que no deben de ser. ¿Cómo nos van a sacar de aquí? Nacido y criado y nos van a sacar por nada. Y ni sin saber para dónde. Sí, la mayor preocupación es la pérdida de sus proyectos de vida. Es decir, eso les ha generado incertidumbre, ¿ya? Además es lógico, porque toda la vida han formado distintas generaciones y a partir de la producción agroalimentaria han logrado que esas generaciones se formen incluso en las universidades. Hay muchas personas formadas en las universidades, pero al mismo tiempo la satisfacción personal de vivir en una región altamente productiva, donde existen unos ecosistemas que le garantizan a usted la existencia en condiciones favorables, una calidad de vida que es buena para ellos, pero sobre todo lo que ellos también demandan mucho es que van a perder la tranquilidad, una zona que es bastante pacífica, una zona donde existe mucha coexistencia y convivencia social. Allí todos son amigos, son campesinos, son personas que han convivido y entre ellos saben que esa es su mayor preocupación en estos momentos. La verdad sí se siente uno como, o sea, como en el aire, como que ni para allá ni para acá, uno no haya qué hacer. A cualquier momento, usted sabe que la plata mueve montañas y habiendo plata está todo. Por eso es que estamos como estamos, porque ha habido dinero de por medio. Yo sé que esto, los que han vendido esto, no lo han vendido por Dios que lo pague, es porque ellos les han dado su buena plata, su buena propina, y por eso es que nos van a sacar a nosotros. No, uno no vive tranquilidad, tranquilo nomás, pero ¿cómo va usted tranquilo todos los días pensando que lo van a sacar? Aquí nosotros podemos acostarnos a dormir y dejar, como decir, esta puerta aquí, el zaguán esté abierta, y todo lo que ve usted aquí, todo lo dejamos acá y a nosotros no nos pierde nada, gracias a Dios. Vivimos en una zona muy tranquila, muy, dígase, que por acá no, pues no se nos pierde nada, no hay gente fregada para que lleve las cosas y lo mismo, todos somos conocidos, todos vivimos en, como dicen, en una comunidad que si nos falta algo a mí, tal vecino, o está el amigo, o está la familia que lo apoyan, lo ayudan a uno. Y entonces, pues una parte, yo por eso, tengo 62 años y nunca me he ido a vivir a otra parte por eso, porque yo vivo muy tranquilo, muy sabroso por aquí, gracias a Dios. Y creo que pues por aquí me moriré. Sí. Que las comunidades tienen el derecho a participar en determinaciones que tienen que ver con los asuntos ambientales, ¿cierto? Pero a las comunidades se les negó totalmente, en ningún momento se les comunicó oportunamente de la intervención que iba a hacer en el territorio. Entonces, las comunidades están totalmente desprotegidas. Entonces, unas comunidades débiles, donde no existe un reconocimiento de la participación ciudadana, entonces, cada persona tiene que sobrevivir. Sencillamente es un proceso de acomodación. De eso, el Estado no ha venido para nada. Ahora los políticos es que están llegando y que les vamos a ayudar y que les vamos a ayudar y ellos no nos ayudan en nada. Cosa de política. En este momento nadie del gobierno ha venido a ayudarnos. La policía es la que viene a molestarle la vida a uno, pero pues
Nosotros tenemos que estar prestos a defender el territorio de nosotros. A nosotros no nos llega ningún auxilio, no nos compensan en nada, mejor dicho, ni. Claro, en este momento, pues la visión mayoritaria que considero es la visión de la gran mayoría de la población directamente afectada, que está considerando de que lo más importante para ellos es defender su territorio y defender sus proyectos de vida. Eso es lo que están planteando precisamente en estos momentos, y por eso se ha fortalecido bastante la resistencia social. Hay unos grupos humanos dispersos en la zona que aún están en la resistencia, ¿cierto? Es decir, aún ellos están luchando por su dignidad, por su territorio, es decir, porque consideran que definitivamente todavía, ellos consideran que todavía el Estado tiene la esperanza de la Constitución de alguna manera, o sea, tienen la esperanza que en cierto momento puede llegar el momento en que se les haga su reconocimiento. O sea, no se rinden, ¿cierto? Para nosotros el río Magdalena es como mejor dicho, una cosa muy importante, porque por lo menos el caso mío, durante muchos años es el que me ha dado para subsistir. Y el día que pues no pueda volver por allá, para mí sería una tristeza, porque ese ha sido mi trabajo y estoy acostumbrado a vivir en él, en el río. Sí. A los 14 años comencé a pescar, conozco el río Magdalena, no, ese es el patrón mío. De él fue que me quedé mis hijitos y de ahí dependo de él. Y ahorita nos están sacando de ahí para afuera, no nos dicen nada, porque ya están haciendo un túnel allá, y hicieron un túnel, entre nada, desvían el río y entonces nos sacan y no. Ya uno está enseñado a que todo lo que siembra no lo pierde, porque tiene aguas por todos lados. Estamos rodeados de agua, agua por redondo de la finca. Y usted va a otro sitio, de pronto consigue agua, pero poquito, cuando llega el verano se jodió. Entonces, eso es lo más tremendo. Entonces, ¿cómo va a ser? Me decía ayer un compañero que a ellos les han dado ya unos bonos para alimentación, para que ellos se sustenten de eso, y por lo menos el caso de nosotros, con nosotros, a nosotros no nos han dicho nada, ni nos han reunido a decirnos nada de eso. Entonces, pues, en ese caso estamos en desigualdad, porque los mismos derechos que tienen ellos allá los tenemos nosotros por acá, pescadores, que vivimos solamente de eso, porque pues hay muchas personas que dicen somos pescadores, pero van y pescan un día o una vez en la semana y no vuelven. Nosotros vivimos diariamente trabajando en el río para conseguir el sustento de la casa. Además, estas empresas multinacionales cuentan con unos equipos impresionantes de psicólogos, es decir, tienen todo un capital humano dispuesto, y un Estado inclusive un batallón energético de represión. Entonces, ante estas situaciones, las comunidades son vulnerables, ¿cierto? Es que fíjense que quiénes son las comunidades más vulnerables, las comunidades fuertes que habitaban en la zona, pues eran los grandes terratenientes, que se les pagó muy bien, ¿cierto?, su territorio. Entonces, sencillamente, es lo normal que puede ocurrir en un país donde no se respeta la dignidad humana, ni la dignidad del paisaje, ni la biodiversidad. Todos esos escombros que están echando allá en el río, eso es contaminación. Todos los árboles que estaban cortando los echaban al río. Nosotros íbamos a pescar y nos estrellamos, era con los árboles allá abajo. Acabamos las herramientas por esa vaina. Ahora esa vaina, cuando explosía, la explosión esa que hacía, contaminaban el río, que caían al río. Como eso es cerquita del río, mono. ¿Entiendes? Yo que sí bajo por ahí, eso queda pegadito. Y toda la explosión, todos esos escombros que vienen de Paja Peña llegan a caer al río. Entonces. Existen muchas leyes en Colombia, y precisamente Colombia es un modelo respecto a la riqueza en normas y leyes ambientales. Tenemos una constitución
totalmente ambientalista. Tenemos nosotros unos convenios internacionales muy importantes como el convenio de biodiversidad, el convenio de cambio climático, que son convenios y el convenio de protección de la capa de ozono, ¿cierto? Y existen unos entes, tenemos un Ministerio de Ambiente, tenemos unas corporaciones, tenemos unas contralorías, unas procuradurías, es decir, tenemos una cantidad de entes que se han creado por el Estado precisamente para contribuir a la sustentabilidad de los ecosistemas, ¿cierto? Ahora dígame, por ejemplo, todas las orillas del río tienen matas de guadúa, todas las matas se van a pique, se van al suelo. Las matas de pindo, que son tan indispensables para muchas cosas, también se truezan. ¿Y qué pasa? ¿Quién dio permiso? El presidente. Bueno, se viene discutiendo como alternativa la construcción de una reserva campesina agroalimentaria para esa región que sea subsidiada por el Estado, pero que al mismo tiempo restituya la actividad productiva, todo lo que ha sido destruido hasta el momento por la transnacional, pero que al mismo tiempo restituya los tejidos sociales y comunicativos que han sido destruidos en estos momentos, pero sobre todo que garantice la continuidad de una producción agroalimentaria de calidad. Pues yo por lo menos, yo no dejo el río. Si ellos me sacan, yo tengo que buscar hacia arriba, hacia el Suaza, para seguir pescando, porque ese es mi proyecto, mi función de empleo. Si de pronto hacen la represa, pues mis proyectos era, si ellos nos colaboraran, porque nosotros vamos a perder, mejor dicho, casi la vida, si ellos nos consiguieran terrenos o tierras que se pudieran cultivar y que tuvieran agua, pues era seguir adelante con esos proyectos. Pero si de pronto no hay esa posibilidad, pues nos fregamos. Usted no lo cree, señorita, y una y noches que no duermen, la verdad, pensando en el día mañana. A mí me da pena con ustedes. Yo me despierto a las 11, 12 de la noche y no puedo volver a dormir pensando qué irá a ser de mañana. La verdad es. Se sienten totalmente desprotegidos. Su dignidad humana ha quedado totalmente subvalorada, es decir, no se le reconoce como personas dignas, como personas que tienen un proyecto de vida en sus regiones. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Estamos en la nada, porque el presidente quiere paz y resulta que no es paz, está buscando problemas a la vida. Le digo que nosotros los adultos y así sucesivamente hay muchas personas que vivimos muy mal pensando la situación del día de mañana. Muchas personas que ya se han enfermado de eso, de la intranquilidad. A pesar de que, como decimos, todavía no nos han desplazado, todavía vivimos acá, pero intranquilos. Sí.